El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Estamos ya transmitiendo Impacto de hoy, martes 14 de noviembre. Dios mío, se nos fue muy rápido con estos puentes festivos. Pero si usted nos está viendo por el canal 930 de Claro, por el canal 62 de UNE, por el canal 29, los campesinos, la gente que no tenga ni Claro, ni UNE, ni Telebucaramanga, ni nada de eso, puede verlo por la TDT, canal 29, y así nos ven. Sin embargo, es bueno que entren, como hoy estoy haciendo yo en este momento, entro a mi Facebook, usted entre a su Facebook, y una vez busque allí el programa Impacto en Vivo. Y allí mismo le da me gusta y le da compartir para que otros de sus amigos también tengan la oportunidad de ver Impacto. Como Juan Carlos Sánchez Cominos, que nos está sintonizando en San Gil. Saludo, Motero, para el señor concejal de San Gil, que esperamos que sea pronto un concejal con proyección de alcalde, que sea como Rodolfo Hernández, porque así es ese Cominos. Atravesado, le dice las cosas al que sea de frente, sin miedo y en favor siempre de la comunidad. Ojalá sea alcalde de San Gil, Cominos. Lo mismo que Oscar Peña en Bogotá, que Pacho Murillo, Sandra Yaneira Guevara, Jesús Alexis Prada Gómez en Sardinata, Nazle Pereira, Zaira, Sati Pereira, Jesús Jairo Andrés Falcón y Fernando Medina González y Heriberto Suárez, que están viendo Impacto, porque ya vamos a empezar cuáles son las noticias más importantes del día. Aquí están. En Ocaña, estos dos ratas en moto se robaron pertenencias de una mujer en un negocio. En la vía Cúcuta-Bucaramanga, peligro, estos conductores de la empresa Motilones de Transporte Intermunicipal en la vía Cúcuta adelantando tractomula en plena curva, no lleva marranos, lleva pasajeros, lleva vidas. Ya lo conoce este video, el señor gerente de Extra Rápido Motilones. En el Socorro, Ricardo Cagua, natural de Oiva, fue identificado el ciudadano que murió este martes en un accidente de tránsito en la vía Socorro El Palmar, el sector San Lorenzo. En Quirón, otro niño muerto por no usar el puente peatonal el pasado fin de semana cuando salía de un entrenamiento. En el sector de Babahonda, en el Rincón de Girón, perdón, le pegó un carro y luego le pegó una moto, lo mandó lejos y el niño murió en la clínica Ardila Lule. Ciudadanos denuncian en redes sociales procesos indebidos de recolección de basuras en Bucaramanga. La alcaldía y el AEMAP sancionará a los conductores y obreros del compactador de aseo que fue grabado recogiendo escombros. En Lebrija, las autoridades hallaron una menor de 12 años a quien su mamá la ofrecía para prostituirla, para que llegaran varios hombres a la casa a violarla. En Matanza, la vía Bucaramanga, el accidente por invasión de carril 100 metros abajo del sitio conocido como La Playa. En Piedecuesta, en la autopista, frente a Cajazán, un vehículo resultó volcado al parecer por exceso de velocidad en las horas de la mañana del domingo. En Bucaramanga, en la calle 45, un motopirata fue el más perjudicado al hacer un giro prohibido por ganarle un pasajero a otro pirata en la calle 45. Ahora quedó sin moto, sin plata y sin pasajeros por tragarse los semáforos y los giros prohibidos. En Bucaramanga, en el sector de Campo Hermoso, en la calle 42 con Primera Occidente, la comunidad está inconforme con la policía
del sector de Campo Hermoso. Por eso ya le oficiamos al general y al comandante del primer distrito, coronel Claudio Cardona, porque no es posible que los policías no lleguen a controlar la guachafita que formó un policía haciendo una fiesta y se tomó la zona verde y no dejó dormir a los vecinos que tenían que madrugar o simplemente descansar conciliando el sueño. En Bucaramanga, en la autopista, mire semejante belleza de motociclista y su novia. Ñeritos en moto que en plena autopista hacen maniobras peligrosas, arriesgando no solo su vida, sino la de los demás conductores que transitan por el sector. En Quirón, este es Marlon Greñas, quien murió ajusticiado por sus compinches en la cancha del primer barrio Primero de Mayo. Lo venían siguiendo y en la cancha le dieron una puñalada en el cuello. En Bucaramanga, con este video les mostramos cómo los ciudadanos dejan las motos abandonadas en la vía pública y este rata pasa por todas las motos, abre la de color rojo, yo no sé cómo le abre el cojín, le saca los papeles, se los roba para luego pedir rescate. En El Socorro, la policía capturó a este sujeto y a otros comprometidos en la falsificación de documentos para matricular vehículos y para chatarrizar otros. Les tenemos el momento en que le leen los derechos del capturado. En Piedecuesta y en Bucaramanga, cuidado, el alcalde Rodolfo Hernández no está dispuesto a permitir más vagabunderías en el consejo, que si les piden puestos tampoco se los va a dejar pedir, pero no va a permitir que los concejales sigan untándose las manos de porquerías. En el Playón, la vía San Alberto, el invierno se lleva en la bajada de límites parte de la carretera y puede quedar incomunicada Bucaramanga con la vía a la costa por causa de las lluvias. Estas y otras noticias te estaremos emitiéndolas aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba, saludo Montero, y a ver quiénes les han dado compartir para que una vez comencemos con las noticias, saludando a todas esas personas que todas las noches nos brindan su sintonía. Nale Pereira Arana, Oscar Peña, Hassan Valdivieso, desde Campo Verde Piedecuesta, Rodolfo Pavón, Wilson Guarín Huérfano, también nos está sintonizando a Nale Pereira, dice que primo, que los ratas de Cúcuta, mañana vamos a pasar ratas de Cúcuta que se robaron una camioneta. También saludos para Yuli Herrera Casio, que felicito a nuestro amigo José Velázquez, gracias por tenernos informado, sin pelos en la lengua. Aquí estamos con noticias, sí señor, aquí estamos. Comenzamos con la primera, y miremos en Ocaña, estos dos ratas que cometieron un robo en un negocio y le robaron las prendas o las pertenencias a una señora. Así es como estos ratas ingresan a un centro comercial, a un negocio, y cuando ya están dentro del negocio, uno se baja, cuando están prácticamente, y el rata trata de disimular su calvicie, no, mentira, es un pelón, un flacuchento, una lagartija, pero rata. Entra a este negocio y según las cámaras de seguridad que están ubicadas en la calle, se roba el celular y otras pertenencias y sale corriendo y se sube en la moto, porque la gente está cansada de que en Ocaña los ratas sigan haciendo de las suyas y la policía no tenga efectivos controles. Seguimos en Impacto, vamos con más anunciantes y estos son los que pagan, por supuesto, muchas empresas y familias que están con nosotros. ¿Sabe qué mención? Y a los dos son comerciales. ¿Quiénes son los que pagan, los que nos apoyan? Restaurante La Cazuela de Roger, ¿cómo le parece este delicioso sancocho trifásico submarino que lleva un pescado de casi un kilo dentro de esa sancocho, qué delicia? ¿En dónde? En La Cazuela de Roger, todo más rico. La Cazuela de Roger, cazuela de mariscos con arroz con coco, suero costeño, granizada, patacón, todo desde 8000 en adelante. Cazuela de Roger, especialidad en mariscos, pescado de mar y de río. ¿En dónde queda? En la calle 54-17B39, frente a pasajes de Copetrán. Seguimos en Impacto. En la vía Cúcuta-Bucaramanga, mire estas imágenes que nos envía un viajero, un televidente de Impacto, quien está cansado o molesto porque los señores conductores, especialmente de este vehículo de placas 261,
de la empresa Extrarrápido Motilones, adelanta una tractomula en plena curva y con piso mojado. Imagínese usted donde llegue a aparecer un vehículo, otra tractomula, ¿cómo va a frenar con el piso mojado? ¿Y a quién le va a pegar? Pues al carro. ¿Y por qué? Al que lleva pasajeros. Este conductor será sancionado severamente por el gerente del Extrarrápido Motilones, a quien le enviamos la imagen, y se comprometió en tomar acciones contra este tipo de sujetos. Seguimos en Impacto, vamos a saludar a los amigos que nos ven a esta hora, al del Mercado Campesino de la Mesa de los Santos, Parrilla Loca, Alex Ordóñez, el domingo ahí al lado de Cervecería Krug, Cervecería Alemana, está en la sintonía. A propósito de Cervecería Alemana, Nicole, hay detalles, chocolates. ¿En dónde hay otra sede de Cervecería Alemana? Pues en la curva del Café Mesa de los Santos, antes de llegar al Mercado Campesino. Vea, allá está la curva del café, ¿cierto? Esta es la vía viniendo de Bucaramanga. Y aquí, en plena curva, ahí está este negocio, el primer local, ahí detrás de la camioneta, que se llama Cervecería Artesanal Alemana, Cerveza Artesanal Alemana, cerveza artesanal deliciosa, venta también directa de fábrica para todos los que desean. Hay detalles y hay souvenir alemanes. ¿Cuáles detalles y cuáles souvenir alemanes? Pues vea lo que usted ve ahí, chocolates, tortas, cervezas de todas las marcas, cervezas negras, cervezas light, cervezas con alto grado alcohólico, cervezas sin alcohol. Hay de todo, de Cervecería Alemana, tortas para preparar, alemanas, bizcochos deliciosos, cupcakes y todas las cuestiones, chocolatina Milka, alemana, todo este tipo de chocolate los consigue ahí. En el comienzo del video, colóquemelo, Nicole, otra vez, en la curva, ahí los portavasos, en la curva ya del café de la Mesa de los Santos, en la curva, en plena curva, donde hay dos curvas seguidas, una a la derecha y otra a la izquierda, usted encuentra detalles alemanes. Saludos para doña Judith y todos los amigos que nos ven a esta hora. Me da tristeza, y hay que, este mensaje es para darle un leñazo al señor gerente de Comultrasan, Jaime Chávez Suárez. Doctor Jaime Chávez, qué tristeza y qué mal que una entidad tan financiera, tan importante como la financiera como Ultrasan, cuando usted vaya, resulta que si a un parroquiano va a reclamar algo, se lo cobran. Y además, si usted no lleva la cédula para reclamar un papel, no se lo entregan. Está bien que usted fuera a cobrar o a dejar plata. Si usted necesita, ahí sí debería entregar la cédula. Pero qué mal el servicio que están prestando en Comultrasan, y que el gerente de Comultrasan ni siquiera responda a las llamadas cuando los llamamos, ni los mensajes. Qué grosería, doctor Jaime Chávez. Yo a usted lo conozco como un caballero, como todo un señor, pero déjeme decirle que lo estoy poniendo en duda, porque con esa forma como usted, tan indiferente, no le contesta a los periodistas, qué tal que nosotros, que somos los que le hacemos los hacemos subir o los hacemos caer como un coco, qué tal, cómo será, cómo tratará a los clientes, a los ciudadanos. ¡Qué vergüenza! Como Ultrasan, gerente, cambie. Esto es un llamado de atención, no para hundirlo, sino para sugerirle que sea mejor persona, mejor señor, porque hasta donde yo sé, usted es un señor. Pero así, como que uno lo pone en duda, ¿cierto? Y el trabajo que tienen algunos funcionarios adentro, cuando uno se va a quejar con el tal asistente de la agencia o la directora de la agencia, de la oficina principal, resulta que no, ellos están ocupados atendiéndose entre ellos mismos, pero no le están resolviendo la gente que está haciendo cola. Entra un gerente o entra un concejal, que porque es concejal de Bucaramanga y porque lleva una recomendada, entonces le atienden de primero, pasando por encima de personas que llevamos dos, tres, una hora. Increíble, qué vergüenza. Como Ultrasan, la asistencia de herencia del señor Marco Tulio Prada. No le dio la gana de atendernos, por eso yo soy víctima directa de esa gente. Si lo tratan a uno así, ¿usted para qué va a abrir una cuenta como Ultrasan? Si lo tratan mal, y se supone que es una empresa, una cooperativa multiactiva de ahorro de los santandereanos, pero así, hay que revisar y esperemos que nos den alguna explicación al respecto. Ahora vamos con más noticias. En El Socorro, este señor resultó muerto. ¿Tenemos la foto del señor? El señor, sí, ahí está. Sí, yo le envié. Ay, carajo. Ricardo Cagua Peña, natural de Oiva, Santander, fue identificado el señor que murió en ese accidente de tránsito. Allá se ve el cuerpo, hombre, terrible. Ocurrido este martes en la mañana en la vía Socorro del Palmar, sector San Lorenzo, cuando una camioneta que llevaba una mezcladora, al parecer por exceso de velocidad, la mezcladora empezó a desestabilizarse, la camioneta se desestabilizó y, por supuesto, cuando cayó la camioneta, cuando se volcó, la primera persona que murió fue ese señor llamado Ricardo Cagua Peña. Dios lo tenga en su santa gloria. Seguimos. Pollo Machiquel con la nueva administración los invita para que degusten un delicioso pollo barbecue
con casquitos de papa, maduro, arepa y sopa, por solo 23 mil pesos. Y pollo asado por 20 mil pesos con maduro, papa, arepa, perdón, sopa y arepa. ¡Qué delicia! La bebida es gratis. El pollo a la Bloster, 23 mil pesos. Más delicioso todavía. Si no, pregunten a Licol, que es una catadora de comidas especiales. 658-4100, el teléfono al que usted puede llamar, o a 322-829-1309. Restaurante Mi Viejo Sazón. Saludamos a nuestro amigo Chalo Medina, de la Legión Extranjera del Gran Ejército Francés. Saludos, Chalo Medina, la Legión Extranjera en la Marseille, Francia. No, ¿dónde estás? Bueno, en cualquiera de esas ciudades donde se encuentre, saludos, Chalo Medina. Y también vamos a saludar a nuestros amigos Miguel Martínez, Brian Jiménez, Roberto Uribe, Esteban García, Rodrigo García, Mario García, Carlos Enrique y Steven Espinosa de Bicicletas Milán. Igualmente saludamos allá mismo a los técnicos de Bicicletas Milán, Joan Sebastián Sarmiento, Nicolás Zúñiga, Joan Moreno, Daniel Durán, Diego Barajas y Cristian Moreno, todos de Bicicletas Milán, en la sintonía de impacto pendiente siempre. Igualmente vamos a saludar a los amigos de la UIS, del sector del barrio La UIS, a Héctor Almeida, que a los amigos del Banco de Bogotá, la agencia del cacique se llama Carlos Cárdenas, y una persona muy correcta que nos atiende siempre muy bien. Seguimos. Miremos cómo en Quirón otro niño resultó muerto. ¿Qué pasó? Este niño fue desobediente. Estaba con el profesor. Él se pasó por debajo del puente peatonal del Rincón de Girón y le pegó un carro. Luego lo cogió una moto, que fue la que terminó matándolo, y el niño murió a pesar de que le prestaron los primeros auxilios en la clínica Girón. Luego fue remitido a Ardila Lule, donde murió. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, la alcaldía va a sancionar, a través de la empresa de aseo, a los trabajadores de la EMAF y al conductor del carro compactador de aseo, que en vez de estar recogiendo aseo, estaban haciendo un negocio, llevando escombros, botando escombros. Por eso los grabó un ciudadano y se la van a meter duro, lo van a suspender, lo van a perder el empleo por estar haciendo chanchullos, barbachas. Ciudadanos denuncian en redes sociales procesos indebidos de recolección de basuras por parte de los trabajadores de la empresa de aseo municipal EMAP. Tenemos un video que fue enviado por un ciudadano, en el que un equipo que tenía un compactador, el número 2, y la tripulación, el conductor y 4 ayudantes estaban recogiendo escombros en el compactador. Nosotros queremos invitar a la ciudadanía que esto es un acto que va contra la ética, tanto del ciudadano como los trabajadores de la MAP. Esto no puede ser. Esto, los carros compactadores están diseñados para recoger residuos ordinarios. Estos son los que producen las viviendas, fruto de la disposición de los residuos sólidos domiciliarios. La EMAP abrió un proceso investigativo para imponer un comparendo ambiental al propietario de la vivienda por permitir este hecho. También realizará un proceso disciplinario contra los empleados involucrados. Debemos permitir que por negocios particulares, tanto los ciudadanos como los trabajadores de la EMAP estén buscando recoger escombros y disponerlos en el compactador, porque primero, esto daña la máquina. Segundo, disponemos escombros en un sitio que es para residuos sólidos, nos reduce la capacidad de disposición. Le estamos pagando al operador por cada tonelada de residuos sólidos, no de escombros. La EMAP hace un llamado a la comunidad para que no permita la alteración del servicio de recolección de basura. Además, expresaron que cualquier inquietud o anomalía pueden comunicarse con la empresa a través de las líneas establecidas. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Thank you.
Sí, señor, una campaña de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Yolanda Mantilla Quiñones está en sintonía, que no se lo pierde. Joan Peña Rodríguez, del barrio Sotomayor, Yolima Renquifo, Villalba. Igualmente Sandra Milena Villamizar, de Pidecuesta. También saludos para Carlos Eduardo Paredes Castellano, Ricardo Peñaranda, Ismael, Isabel Jaime López, Luz Estela Pérez Ortiz, Sofía Rincón en Cúcuta, norte de Santander, en Las Mercedes, ¿dónde está? Hugo Alexander Afaraón Rodríguez, mi hermanazo, placer saludarlo. Milena Ramírez, Alejandro Pacheco, José Alejandro Pacheco en el barrio La Victoria, no, La Ceiba es, del Motoclub Renegados. También saludos para Milena Hernández, para Mauricio Burgos Corredor. Bien, Burgos, placer saludarlo, mi hermano, y a todos los que están en sintonía de Impacto. Igualmente vamos a saludar a Fernando Martínez, mi amigo de la Casa de Fercho, en sintonía, Ferchito. Usted que es una gran persona de la discoteca El Venado en la 33, por eso es que esa discoteca funciona bien, porque usted está pendiente, le buena música, que le coloque en atención a la gente, que es lo que requiere. Bien, a mi amigo Fercho Martínez, a Laurita Martínez, también a Andrés Moreno, de la ciudad de Medellín, a doña Marta Lía, su mamita, en la ciudad de Puerto Berrío, Antioquia. Jairo Andrés Falcón también nos está sintonizando. A ver, Nicole, porque nos envían un mensaje para que saludemos a la gente del restaurante Mi Viejo Sazón, colóquemele, o algo de Nuevo Sazón. Vamos a saludar a estas personas que han ido a comer rico allá. Yo me tomé una sopa de menudencias. Allá, saludos. Para Impacto. Uy, ¿qué pasó? Para el armero, amigo de José Velázquez, el armero, mi amigo. Uy, ¿cómo es que dejar lista de los renegados? Se me olvidó. Hermes. También para Luis Herrera, del barrio comunero, la familia Herrera Martínez, taxis XBO 101, los buenos taxistas de Bucaramanga. Alberto Suárez, del taxi XBU 064, qué bien, mis amigos taxistas. Cecilio Porras, del barrio Antonia Santos Centro. Eduardo Santos, mesero del restaurante, que está prestando la sintonía, junto con Andrés Falcón, con mi hermosa Sara Valentina, igualmente con Jairo Andrés y, por supuesto, la bella Lady, para todos los muchachos que allí trabajan en el restaurante Mi Viejo Sazón. Hay otras personas que más que están en la sintonía. ¿Quiénes? Bueno, muchas gracias a los que me admiren y que lleva. ¿Quién es? No sé, no me dicen el nombre. Yo no tengo identificado esos números. También saludos a la página Pepito Pérez, al coronel Rafael Lara de la Escuela Practicar de Automovilismo, a la Escuela de Enseñanza Álvarez, saludos para don Ramiro Orduz Pineda, que nos está sintonizando, y a todos los amigos. Seguimos en Impacto, vamos con más noticias. Y esto tiene que ver cómo en Lebrija las autoridades capturaron a una señora que ofrecía a su niña de 12 años a otros tipos mayores, por quienes pagaban a la señora para que tuvieran sexo con su propia hija, a una niña de 12 años. A la vieja se voló cuando sintió que le seguían los pasos en una finca de Lebrija, se escondió. Pero por más grande que tenga el escondite o por más sigilo, siempre los ratas serán capturados, malditos miserables. Y sobre todo la misma madre prostituyendo a su propia hija, no hay derecho, ¿no? Increíble. Seguimos. Mire cómo usted puede comer un delicioso churrasco, unas chatas, una punta de anca. ¿En dónde? En restaurante, ¿cómo se llama? Restaurante Carbón y Leña del Parque Turbay. Hay picadas deliciosas, con carne oreada, con chorizo, con pechuguita, con, bueno, hay de todo, cebollitas, aucañera, maduro, todo. Ahora lo mismo que los patacones deliciosos, las hamburguesas, los perros calientes, los choripapas, todo más delicioso en restaurante Mi Viejo Sazón, Carrera 27, con el Parque Turbay. Saludos a la sintonía, que a los muchachos que nos sintonizan allá y que van a comer carbón y leña. Veamos cómo en Matanza, en la vía Bucaramanga, en el sector de la playa, uno de estos vehículos al parecer le invadió el carril al otro y se pegaron casi que de frente. Resultaron bastante lastimados y por esa razón pues estaban pidiendo apoyo de las autoridades de tránsito de Bucaramanga, ya que en este sector yo creo que ya pertenece es a Bucaramanga, más que pertenecer al sector de Matanza, porque eso es bien acá. Saludos para Juan José Cornejo, que nos está sintonizando, y a toda su familia. Seguimos. Vamos con más televidentes de los que pagan las abogadas. La doctora Milena Tarazona y la doctora Janet González le ayudan en la reparación económica que usted tiene derecho cuando se accidenta, cuando sufre una fractura, un accidente de tránsito. Por eso usted puede llamarlas y no le tienen que pagar la consulta. Usted paga cuando le salga la plata, paga la consulta y los honorarios de ellas. 318-397-1558 o 321-408-6365.
Janet González y Milena Tarazona. Seguimos. En Piedecuesta, mire este accidente que ocurrió el domingo frente a Cajazán. Escuchemos lo que narra la persona que envió el video y lo grabó. Compañero, te toca por la derecha y acá vaya detrás del carro bombero para la izquierda. Desconfiemos bien el caso. Uy, el carro quedó vuelto, nada, hermano. Bueno, increíble, ¿no? Pero aquí el carro todavía estaba con las llantas hacia arriba, creo. Porque aquí fue donde sufrió ese grave accidente frente a Cajazán Campo Alegre. Al parecer, dicen unos testigos que el señor iba a bastante velocidad y cuando intentó sacarle el quite a una moto, el carro se volcó. Otros dicen que venía por el carril contrario y que al llegar a ese sector también le ganó la curva, no quién sabe qué le ganaría. Lo cierto es que dizque atravesó el separador. Y algunas personas también manifiestan que fue la imprudencia de un motociclista quien se le atravesó y el señor maniobró por no atropellar al motociclista y resultó volcado. No se sabe cuál de las versiones sea cierta. Lo cierto es que el señor conductor del vehículo y sus acompañantes resultaron heridos. Seguimos. Restaurante Dinamar, Doña Luisa Durán, allí en la carrera 21 con Avenida Quebrada Seca frente a la bomba, les tiene a ustedes deliciosas comidas, desayunos, almuerzos. ¿Qué quiere usted? ¿Un desayuno, caldo con huevo, con arepa? ¿Qué quiere? Un delicioso almuerzo con comida típica, con gallina asada, con gallina cocida, con pollo asado, con pechuga, con sobrebarriga, con especialidades, todo en el restaurante Dinamar, quien en el segundo piso tiene un espectacular salón para que usted atienda sus pequeñas reuniones sociales. No le cobran alquiler de salón con tal de consuma. ¿Queda en dónde? La Avenida Quebrada Seca con Carrera 21, restaurante Dinamar. Saludos a doña Luisa Durán, a Gloria, la cajera, y a todos los muchachos que trabajan allí en restaurante Dinamar. Vamos a saludar televidentes que a esta hora nos han sintonizado. Mire, no me escriban ni al Messenger ni al Facebook. Escriban solamente en el comentario del programa, cuando estén viendo el video, nada más. Por eso, no sé, hombre, ¿qué les pasa? Porque hay personas que no hacen caso. Doña Delcy, vea, no haga eso. Otras personas también, como quién más, como Mauricio, ¿qué es? Bueno, todos los comentarios que quieran hacer, por favor, háganlos, pero en el video del programa no lo hagan allí, porque si no, pues hombre, tendré que lamentablemente pasar por encima y no saludo a esas personas, porque es que no son obedientes. Fabián Antonio Bueno, Mauricio Javier Nova Jiménez, Yamín Roa Villamizar, Yurani Durán, Darwin Ramírez en Mérida, Venezuela, Fernando Sandoval Suárez, Joanita Silva, que tiene una heladería en Provenza, en la calle 109, no me mandó la imagen, Joanita. A mi amigo el periodista Ernesto Alvarado Leguizamón, Ludwin Vadillo Torres, Yolanda Mantilla Quillones, Luz Daniela La Rota, Nelson Antonio Contreras, Carlos Eduardo Vido Chávez, Jaime Borca, Renegado, que también está en la sintonía, Hernando Sánchez Rojas, Carolina Castellanos Acuña, Oscar Durán, Jaque Martínez, bueno, en fin, todos los televidentes que hasta ahora nos están viendo, hombre, ¿quiénes? ¿Qué más? Mucho. Vamos a saludar a los que le han dado a compartir y que son obedientes haciendo los comentarios en el programa. Vivianita Beltrán, ¿en dónde está Viviana Beltrán? Creo que está en Armenia, departamento del Quindío, en el Sena. Jorge Villamizar, también está en la sintonía, dice, sonó muy cruda la información que dio de la culpabilidad del niño en el accidente de Girón, sí. El niño no le quiso hacer caso a los profesores, acaban de salir de un partido de fútbol, según lo que me manifiestan. Los profesores le gritaron, los comerciantes también, que por favor usara el puente, que tuviera cuidado. El niño se tiró y cuando se tiró, hombre, lamentablemente un carro lo golpeó y para rematar, cuando el carro lo golpeó, lo tiró lejos, una moto que iba pasando terminó de tirarlo. Grave, grave. No, pero ¿qué tal este Jorge Villamizar? Venga, bloquéeme a este tipo, o mejor dicho, yo lo voy a bloquear aquí. Porque si no saben hacer una crítica y no saben hacer las cosas, pues hombre, eliminemos el comentario, bloqueémoslo de una vez para que vaya a ver novelitas gay, porque si no les gustan los programas donde canta la tabla y se dice la verdad, pues de mala, se jodió. Aquí no la volví a ver. Julio Cediel, el poblado Girón, está en sintonía. Carlos Arturo Uribe Lesmes, desde Caracolí, César Arenas, de Urban Food, todas las noches en línea, claro que sí. Saludos para Luz Amparo Acevedo, de Letelier Peluquería. Colóqueme Letelier porque hay que ir a Letelier a que nos arreglen el cabello, que nos hagan el tinte, que nos corten el cabello, que le hagan la queratina a las damas.
a las que vayan de parte de Impacto, que la tiene desde 150 mil pesos y que le dura prácticamente 6 meses, sino como en otro lado donde le dejan el cabello quemado, no se lo dejan suavecito, brillante y sedoso y con vida como se lo dejan en Letelier Barbería y Letelier Peluquería. ¿Que queda en dónde? Detrás de los cinemas de cabecera, carrera 35, número 4896. Viniendo de los cinemas, por la carrera 35 detrás, ahí está Letelier Peluquería y Letelier Barbería. Saludos para Carlos Eduardo Paredes. Saludos para Sandra Milena Villamizar. Dice que el video se está quedando quieto, es que usted de pronto tiene mala conexión a internet. Mauricio García, Anarquen, también está sintonizándonos de Bogotá. Mauricio, qué placer saludarlo, mi hermano, gracias. José Reyes Silva, también está en la sintonía. Igualmente saludamos a Tatán Ruiz, desde Cúcuta. Tatán, me encanta que esté en la sintonía. Mañana tenemos que pasar el video de un rata que, o un par de ratas que le robaron el carro a un médico dentro de su casa. Imagínense, abrieron el garaje silenciosamente y se lo llevaron. Tatán Ruiz, allá lo saludamos, ¿no? Oscar Maldonado, mi amigo, en sintonía desde Omar Maldonado, desde Georgia, Estados Unidos. En Filadelfia, Estados Unidos, también saludamos a Omar Bernal. Igualmente a doña Judith, su mamita, en la Mesa de los Santos, en la cervecería Krug. A Felipe Bernal, en Tegucigalpa, Honduras. Ah, no, perdón, está en Nicaragua. En Nicaragua, es que está en sintonía en este momento. Félix Valencia, Liseidy Narváez. ¿En dónde está Liseidy? En Barranca Bermeja, esta bella mujer, gestora cultural y profesora de artes. Walter Pavón Olago, César Medina, Charlie Yusenheim. Están sintonizándonos, nuestro amigo de Comercial Magazine de París tenemos, donde usted puede encontrar las camisas más bonitas, las más espectaculares. Búsquela tranquila mientras yo voy hablando. Porque es que en Magazine de París, camisas manga largas elegante, usted las puede conseguir. Hay 3-4 puntos de venta de Magazine de París. Uno en la calle 36 con 16. Otro, el principal, en la carrera 17 con 36. Mire, usted vaya allá. Camisas bien confeccionadas, los puños de la camisa en buenas costuras, no a los machetazos. Elegantes, se llama Magazine de París, no recuerdo la fecha. Pero más adelante vamos a mostrar dónde entra Magazine de París. Para Mayra Alejandra Gallo, William Quijano desde Santa Cruz, Girón. Armando Ariza, Luis Pimiento Ferreira desde La Cumbre. Mayra Alejandra Gallo, ya la saludamos, Mayra Alejandra. Carlos Pepe Prada Rondón. Y Francisco Contreras Chávez, hey, qué bien, mi hermano, desde La Cumbre. Siempre en sintonía, claro que sí, gloria a Dios que estoy bien, vea. Mire, ni se me nota la cirugía, tengo un poquitico inflamado aquí, pero vea, no se me nota la chagoa, como dijo Nicole. Seguimos, veamos cómo un motopirata provocó un accidente en la calle 45 por querer ganarle el pasajero a otro motopirata. Hizo un giro prohibido y fue el que terminó de burro llevando la peor parte. Escuchemos el reporte que desde el comienzo nos hace nuestro reportero Vladimir Ardila. Buenas tardes, buenos días, José. Para comunicarle que... José, para comunicarle que... Hubo un accidente aquí subiendo por la 45. Frente a, como dijo, a Centro Bienestar de Ancianos de Bucaramanga. Y el Cementerio Central. La persona mostrada primeramente, el más afectado por hacer un giro indebido en esta esquina. Resultó afectado con ser laceraciones en su organismo. La señora iba subiendo por su vía en la moto y el señor de la otra moto hizo una U indebida. Ardila, excelente, excelente información, Vladimir Ardila, eso es lo que deben ustedes hacer siempre. Saludos para mi amigo Jorge Ordúzar Isa, que nos dice Jorge Ordúzar Isa. Pedro Carrillo, que está en full sintonía también, muchas gracias. Jorge Ordúzar Isa, José, si usted tiene toda la razón referente a cómo ultrasar una entidad con un gerente déspota con sus clientes, empezando por él y terminando por los asesores, se les olvida que los clientes son los que mantienen a la cooperativa. Ve, no lo digo solamente yo, qué bien las personas que están comentando y que respaldaron esa afirmación. Bueno, seguimos en Impacto. No se les olvide que Lanced Cámaras y Alarmas, que queda en el Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso, el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, le tiene la nueva generación en videovigilancia para que usted se convierta en un distribuidor directo, en un instalador y gane, porque llegó la era a la alta precisión. Dividís
Tiberes, perdón, híbridos que aceptan cámaras HD, análogas e IP. La cámara DigiPlex, tecnología analógica en alta definición HD. Por eso es importante que usted compre las cámaras, la vigilancia en Lancet Cámaras y Alarma, porque usted no sabe en qué momento le llegan los delincuentes. Vaya al Centro Comercial Bucacentro o al Centro Comercial Garatamira. Ahí están los teléfonos 630-4309, 642-0859. Llame, cotice, porque los ratas están esperando que usted dé papaya. Carbonal y Burgos también está en sintonía. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Seguimos en Impacto. Veamos a continuación cómo en Girón murió esta... perdón, esto es en Campo Hermoso, en la calle 45, sí señora. Escuchemos la guachafita que formó un policía. Como ustedes pueden escuchar, es una música estridente y eso que las personas están grabando estaban como a 3 cuadras. Imagínese usted que el tipo no dejó dormir a todo el barrio. Ya le pasamos este video al señor comandante de Policía Metropolitana y al señor coronel Claudio Cardona para que escuche la guachafita y por qué los policías, más adelante ustedes van a ver que llegan unos policías y los policías llegan y ni siquiera aplican el código de policía, no importa si es un compañero, hombre, si es un compañero con mayor razón porque deben dar ejemplo a los policías, pero llegaron los policías y no le aplicaron el compañero ni tampoco les decomisaron el equipo porque no le prestaron atención a las quejas de la comunidad. Bueno, ustedes van a ver ahora unas motos de los policías que llegan allí, ¿cierto? Llegan los policías, mírenlos, allí están. Los policías ingresan y parece que se toman un aguardiente, se toman un trago y comen lechona, no sé qué, pero no atendieron las quejas de la comunidad. Y porque era policía, entonces no le hicieron nada, ni le sacaron ningún comparendo, ni hicieron ningún informe. Qué mal por los policías de Campo Hermoso. Con este video, que con toda seguridad ya lo vio el general y el señor coronel Claudio Cardona, por lo menos ese policía que está formando la guachafita y que los otros policías que fueron cómplices de los guachafitos, pues les van a meter, se le va a ir hondo, porque le van a meter un proceso disciplinario que pueden acarrearle hasta la destitución, dice la ley 1801, o código de convivencia y de policía, para que ojalá los aprieten, porque no es posible que lleguen ahí y no pasa nada, ¿no? Terrible, ¿no? No dejan dormir a los vecinos, no dejan dormir a quien sea, y no están tomando las acciones como debe ser. Es cierto que no es solo perseguir delincuentes, sino garantizar la tranquilidad y tranquilidad de dejar que la gente descanse, que tenga sueños. Escuchemos un poquitico lo que dice ahí en esa parte del video nuestro denunciante. ¿Dice algo por ahí? Y escucha, ¿no? Y los policías ahí no le hicieron bajar volumen. Falta es que los policías hubieran seguido la rumba, se pusieron la fiesta en una zona verde. Escuche la bulla. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al detal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Oh, my God.
ya les tiene 13. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero, Nicole Chacón nos está acompañando en el máster de emisión y también nos acompaña en el control de sonido y redes sociales, Carlos Rodríguez está en sintonía. Saludos para Carbonotti Burgos, Yesid Bernate, también en sintonía, Carlos Enrique Arciniegas. Sí, José, que disfruten la fiesta, hagan bulla callados y respeten a los vecinos. Sí, tiene razón. Mi amigo Eduardo Velázquez Picón, mi primo, en sintonía con su esposa, doña Neris Gómez, también en Sardinata, norte de Santander, y su esposo, don Luis Jesús Prada. Bien, me encanta saludarlos. Pero la segunda mamá mía, para William Quijano, también para Jessica Palacio, Olger Barón Noriega, Gabriela también está en sintonía y su esposa en Piedecuesta. Jessy Bernate, José Velázquez, ¿qué pasó con la felicitación de la nona? ¿Cuál nona? Ah, no, ya sé cuál es. También saludo para Leonor Ortiz, en el Rincón de Girón, los que a Leonardo Hernández. Ah, pero qué. Vea, otro que necesita que lo elimine y que lo bloquee definitivamente porque no merece ni vivir, ni sirve para vivir, ni vive para servir. Únicamente para ofender, pues quedan bloqueados totalmente y eliminados. Saludamos al equipo de Taekwondo de Valledupar, que está con nosotros en sintonía, gracias. Aquí este programa no le gustan a los ratas ni le gustan a los infractores, por eso es que comentan y hablan feo, todos los que son ratas miserables, ratas de alcantarilla. Pero vea, personas como estas sí vamos a saludar, el equipo de Taekwondo, ¿dónde es? Vuélvamelo a colocar, por favor. En la cazuela de Roger nos tomamos esa fotografía con el equipo de Taekwondo del colegio en el Mutis, Aurelio Martínez Mutis, Johnny Arias, la profesora Clara Murallas, Kevin Duarte, Mari Gómez, Laura Ramírez, Esteban Ramírez y John Lobo, que estuvieron viendo Impacto siempre, que nos tomamos la foto y quería que los saludara porque ellos van recomendados por la cazuela de Roger. Saludos también para Eugenio Pinzón del restaurante Típico Llanero, aquí tocando un 4, el hombre experto en música llanera. Cuando usted quiera contratar una serenata, busque el restaurante Típico Llanero, allá donde doña Eugenia, en la calle 31 con carrera 25, y saludos para mi amigo Eugenio Pinzón. También saludos para la señora Leonor Nova, una señora que no se pierde Impacto, que le encanta. Perdone que yo estaba el sábado, estaba haciendo deporte y no alcancé a ir a cambiarme después del gimnasio y por supuesto tuve que ir así como en camisilla, discúlpeme, pero bueno, me encanta que sea el rostro de Cristo y que Cristo Dios quiera que se vea reflejado en mí. También saludos a la señora Ana, que está de cumpleaños, Ana Adelina Lagos de Roa, que está de cumpleaños. ¿Puede dármele un zoom para que se vea bien ellos que están allí? Doña Ana Adelina y el marrano ensapatillado de Efraín Roa, en el barrio Caldas, nos sintoniza, gracias a todos los amigos de Florida Blanca. Don Marrano ensapatillado dijo, José, me estaba llamando desde la semana pasada para que le felicite a su esposa, a quien le hizo tremenda fiesta y vea tremendo bizcocho y que hubo muchos invitados. Increíble, me dieron ganas de torta, ¿sabe, Nicole? Porque es que, mire, el marrano zapatillado parece que fuera depravado sexual. Lleva como 50 años con la mujer y todavía le celebra cumpleaños y le da besos en la boca. No, marrano, eso es como si usted fuera un depravado sexual. No, mentiras. Usted es un hombre bueno, una gran persona, un hombre que ama a su esposa, que ama a su Ana. Es el hombre que se va a viajar en su moto y esta vieja alcahueta se va con él a diferentes ciudades de Colombia. O sea, han ido hasta casi el Amazonas en moto, imagínese usted. Se van por allá un fin de semana, un puente, duran 2, 3, 4 días, 2 semanas. La pasan viajando delicioso. Saludos para ese gran amigo. Y allá también el domingo estuvimos en Arepa Nazaret. ¿Arepa Nazaret dónde queda? Arepa Nazaret queda en el mercado campesino de la Mesa de los Santos. ¿Por qué le decimos que vayan a comer Arepa Nazaret? Porque es que las Arepas Nazaret, las que ustedes van a ver aquí, ¿cómo las hacen? De verdad que son deliciosas. Ahí venden picadas a 5,000 pesos. Vean, las Arepas Nazaret son de puro maíz choclo. No les echan harina y queda bien molido y las trabajan asépticamente bien. Ese es el local, el mercado campesino, que queda en la parte externa. Hay pasos arriba de ¿cómo es que se llama? De Croc, de cervecería cruda. Aquí está Javier y Laura, de Arepas Nazaret. Espectaculares las arepas. Arepas de Nazaret, arepas de maíz choclo. Qué delicia, ¿no? Arepas bien molidas, bien ricas, con cuajada, con queso, como usted la quiera. Arepas Nazaret. Seguimos. ¿Quién más íbamos? Porque... Ah, vamos con más noticias, claro, Nicole, vamos ahora con la nota número 11, cómo por sujetos como estos, que hacen maniobras peligrosas como en la autopista, vean, en el puente provincial, o en el puente, ¿cómo se llama?, que uno le dice García Cadena, pues hombre, haciendo malabares, y la ñerita también feliz de la vida, y hombre, ¿por qué hacen esto ahí en este tipo de escenario en autopista? ¿Qué peligro se llegan a caer y alguien les llega a atropellar y resulta que...
que los atropelló no tuvo la culpa, porque estas maniobras peligrosas las hacen estos ñeritos, increíble. Y aquí no había un policía ni un agente de tránsito que lo sancionara. Por culpa de personas de esas, que es cierto, tienen muchas capacidades, mucha adrenalina, pero no lo hacen en escenarios adecuados, es que la policía y tránsito persigue a los motociclistas que hicieron todas estas barbaridades. Seguimos. Vamos con otra mención, porque si usted quiere que su automóvil le quede perfectamente lavado, llévelo a Autolavados Servicars La 23, de mi amigo Guillermo, que donde hay compra y venta de vehículos nuevos y usados, el 315-820-8450, tratamiento de belleza para su vehículo, moderno lavado de tapicería, porcelanizado, americano en 3M con máquina, y además le echan grafito a su carro después de que lo lavan para que su carro no se oxide en las partes, especialmente cuando lo llevan al mar o cuando lo traen del mar, de la vía de la costa. Hay cambio de aceite, lubricantes y filtros por mayor. ¿Dónde queda? En la avenida Quebrada Seca, esquina de la carrera 23, está Servicars, ¿cuál? Servicars La 23, de mi amigo Guillermo, más conocido como Memo Cárdenas. Saludos a esa gran persona y gracias por dejar mi carro súper espectacular, bien ponido. Color blanco, y eso se ensucia mucho, pero llevándolo allá queda súper bello. Y por dentro oliendo rico, oliendo carro nuevo, bien, bacano. En Quirón murió o mataron a este señor, Marlon Greña. Le dieron una puñalada en el cuello, que le perforó la vena aorta. ¿Por qué pasó? Porque tuvo una pelea con otro en otro barrio. Se busca a este tipo, alias Conejo. Ese fue el que lo mató. Ya me mandaron la fotografía, tenemos todo. La policía y la familia lo están buscando, a alias Conejo, que mató a este señor, que dice que era vicioso, pero que no se metía con nadie. Otros decían que era tremendo cuchillero, que era tremendo vicioso. Lo cierto es que lo persiguieron y allá corrió por varias cuadras, por las calles del barrio, hasta que lo cogió en el Coliseo, ahí, bueno, ahí lo cogió y le pegó la puñalada y lo mató. Seguimos en impacto. La cazuela de Roger es una delicia ir a comer allá. Por lo menos yo estuve comiendo una sierra marinera, porque me encanta la sierra marinera. Mi familia estuvo comiendo clebranche, otros comieron corvina, otros comieron cazuela de mariscos. Pero qué delicia, vea, esta sierra es muy rica, es el pescado que más me encanta, esta sierra de mar, una delicia. Con patacón, con arroz, con coco, con suero costeño, con granizada de coco, todo lo delicioso en la cazuela de Roger. Páseme otra imagen, porque es que se antoja uno de esa sierra, o una cazuela de estas, que no lleva solo palmitos, sino lleva de todo, arroz con coco, bueno, la cazuela lleva bastante camarón, lleva chipichipi, lleva almejas, lleva sierra, bueno, todo el pescado, y este sancocho trifásico submarino, ¿qué tal? Y sancocho trifásico en la cazuela de Roger, calle 54-17-B39, frente a Pasaje Escopetrán, especialidad mariscos en pescado de mar y de río, 641-2528, para que usted lo lleve al domicilio. Claro que si a su hijo o su esposa no le gusta el pescado de mar, allá le encuentra también una deliciosa carne asada, unas chatas, unas pastas. También hay de todo, la cocina en la cazuela de Roger. Seguimos. En Bucaramanga, cuidado con los que dejan la moto abandonada en cualquier sitio. Mire este video que nos enviaron. Este video ocurrió en el barrio Alfonso López, creo que fue, porque hay personas que dejan las motos en la vía pública y quieren que no les pase nada. Pues hombre, métala a un parqueadero, métala a la casa. Este es el rata, este lagartija flacuchento con los pantalones grandes, que al parecer es un rata, ya que lo tienen vigilado en el barrio. Fue grabado por las cámaras de seguridad del mismo barrio, desde diferentes ángulos. Mire cómo entra al sector de donde están parqueadas las motos. Creo que esto es frente a un colegio, ahí mismo en el Alfonso López, ¿no? Me parece que es frente a un colegio. Lo cierto es que mire con la habilidad con que empieza a seleccionar una moto. Él ve que las motos sean señoriteras y que sean fáciles de abrir. Unas motos scooter o unas motos moped. Bueno, lo cierto es que mire, van a adelante un poquitico para ver cómo se ve con la otra cámara. Ya después, mire cómo abre, selecciona varias motos, abre y le saca la billetera donde están los documentos. Se hace que está mirándose y sacándose las espinillas, los barros. ¿Qué tal, maldito rata, ¿no? Pero ahí roba, y por eso es que ya lo tiene fichado, y ojalá le den un buen tratamiento comunitario con un masaje de unos garrotes o unas varillas. Le den hierro, porque está muy flaco, hay que darle hierro en varilla, pero varilla por las patas y por las manos para partirse las, desgraciados ratas. Seguimos. Por eso es que los ratas que comentan y que me ofenden a mí, que me dicen groserías a través de Facebook, o el programa, pues no les gusta, porque mínimo son ratas, son familiares de los ratas, ¿cierto?
Juan Carlos Sánchez Cominos dice que no hay audio. Nicole. No hay audio, me está diciendo que no hay audio. Y no, yo no tengo audio. Es cierto, mire. No, yo no tengo audio. Mire a ver qué está pasando. ¿Se cayó la transmisión? Ay, con razón por eso. Hombre, bueno. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Finalizó el video? Se cayó la transmisión por el Facebook. Lástima, no nos están viendo por el Facebook. Heriberto Suárez dice que está el audio. José Duán Romero Espinosa, Alexander Pinto González, Sandra Milena Villavizar Ramírez, Milena Ramírez, claro, vuelvo a la poner. Juan Carlos Sánchez Cominos, está sintonizando a Alexander Pinto González. Bueno, ya vamos a saludar. ¿Sí? Ya, intente a ver nuevamente porque si no, estamos graves. Estamos sin audio. Ustedes y los que nos están viendo por el canal de Claro, canal 930 está bien, por el canal de UNE, 62 también, por el TDT, canal 29, por Cable Éxito, Agustín Ayala, que está en, lleva la señal hasta Río Negro, los que nos están viendo en Barranca Bermeja, doña Arnulfa, también nos ve en Barranca Bermeja, Carlos Oviedo Chávez en Sabana de Torres, y también los que nos ven en Río Negro, Santander, por supuesto, además de Agustín Ayala, que lleva la señal de Cable Éxito allá, saludamos a nuestro amigo Amaya, la gente de tránsito que está en la sintonía. Vamos con noticias, Nicole, entonces. Veamos cómo en El Socorro la policía capturó a los ratas que se dedicaban a falsificar documentos para matricular carros robados o de manera fraudulenta. También falsificaban documentos para chatarrización de vehículos dentro del cartel de la chatarrización. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, durante aproximadamente 2 años, realizaron las respectivas investigaciones, recolectando información y contrastando con varios testimonios, además de la recolección de varios elementos materiales probatorios, pusieron al descubierto los presuntos integrantes de esta organización delincuencial que venía realizando un millonario desfalco al Estado, el cual se desarrollaba en 11 municipios del país, con lo que se pretendía obtener ganancias por 6.800 millones de pesos por el pago de supuestos siniestros de vehículos de carga. En Santander fueron capturadas 3 personas de esta organización delictiva, 2 mujeres de 44 y 39 años de edad, al igual que un hombre de 47 años de edad. Las capturas se efectuaron en los municipios del Socorro y Florida Blanca. En un trabajo articulado que se desarrolla y con la coordinación y dirección de la Dirección de Tránsito y Transporte, seguimos atacando estas afectaciones que tenemos en materia de seguridad y de tranquilidad generadas por algunos ilegales que están a través de trámites ilegales y a través de documentos falsos, están tratando de engañar a las autoridades de tránsito para entregar documentos de certificación para la chatarrización de algunos vehículos. En este aspecto estamos hablando de una estructura criminal que a nivel del país, 3 departamentos, 11 municipios, venían lucrándose con más de 6.800 millones de pesos. En este aspecto fueron 10 capturas que se lograron a nivel nacional y de esta manera estamos sacando de circulación a estos delincuentes que venían afectando la tranquilidad en materia de movilidad. Estas personas realizaban trámites fraudulentos para obtener rangos de vehículos de transporte que no habían sido utilizados para construir carpetas de nuevos vehículos a través de falsos propietarios de automotores de carga. Detalles de la investigación señalan que funcionarios estarían generando informes de accidentes de tránsito que nunca ocurrían con el fin de cumplir con uno de los requisitos para la cancelación de matrículas. Luego, con el lleno de los requisitos, se tramitaba ante el Ministerio de Transporte la expedición del certificado de cumplimiento. Con la obtención de este documento, el líder de la organización habría ofertas a los interesados en matricular un vehículo nuevo en reposición del presunto siniestrado. Pero, ojo, esto no acaba acá. Vamos a seguir en las operaciones. Esta será la tercera fase la cual vamos a desarrollar y es a través de las revisiones en cada una de las secretarías donde se presentaban estas afectaciones, encontrando cuáles eran los documentos que expedían. A quienes les expedían estos documentos falsos, vamos a actuar con contundencia y vamos a desarrollar un buen número de capturas con estas personas ilegales, con estas personas patrocinadores de la economía criminal, quienes están participando con estos eventos y fomentando la ilegalidad a través de estos documentos falsos para certificar algunas chatarrizaciones y algunos otros trámites de tránsito. Con el acervo probatorio recolectado y puesto en conocimiento de las autoridades para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público y privado, de ser hallados responsables podrían enfrentar una pena que alcanzaría los 18 años de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 5 a 8 años. Ya renovó el seguro obligatorio
en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Muy grave la situación cuando usted se pone a mirar el celular mientras va conduciendo. Bueno, en un carro es medio pasable y no es lo mejor, pero hay personas que van manejando moto. Imagínese usted en la moto en un momentico, está usted estrellado o salido de la vía, llevando del bulto. Bien, Nicolás Salcedo. Oiga, pega bien, ¿no? Nicolás y Nicolecha. Bien, saludos. En Piedecuesta, mire este sujeto que atropelló a un peatón en la bomba San Pedro. ¿La 14 no la tiene? La 15, digo, ¿no la tiene? La 15. Ay, bendito Dios. ¿Qué dijo el alcalde de Bucaramanga a propósito sobre los concejales que le están criticando porque... ¿qué es lo que dijo el alcalde? Escuchemos. ¿Qué hago a Bucaramanga? Nadie dijo nada. ¿Por qué no detuvieron eso? ¿Por qué dejaron 305 mil millones de cuentas por pagar? ¿Por qué inflaron el presupuesto? ¿Por qué me dejaron 255 mil millones en los bancos sin pagar con altos intereses? ¿Por qué la presa de 180 mil subió a 350 mil millones? Eso sí no dicen nada. No, es que no me los dejo pedir. Ni doy, ni me los dejo pedir. Contratos, el concejal que tenga buenos contratistas que participen en las licitaciones. Están yendo más de 60 en cada una de las propuestas. Eso, los funcionarios, es como un piloto de Avianca. El avión está ahí, que es la institución. El piloto no quiere trabajar, pues pongo otro. ¿Pero qué hace Fromovis? Pues poner otro piloto, que el avión está ahí. Entonces, la gente sí es importante, pero lo importante es la actitud de la gente. Bien, alcalde, por eso usted no se deje seguir comiendo cuento, que nosotros lo vamos a seguir respaldando, porque el presidente Santos y sus compinches liberales de Cambio Radical y demás están ahora dizque apoyando la minería. O sea que nos van a dejar sin agua. ¿Por qué? Porque el jeque árabe, el majito querido, le dio nada menos que mil millones de pesos, no, tromo tres mil, un millón de dólares. O mil millones de dólares, fue.
no mil millones de dólares, no 500 millones, sino 1.000 millones, para que le apruebe la licencia. Es increíble, ¿no? Y entonces, mañana le voy a pasar unas cositas sobre eso. Veamos cómo vea, mientras el presidente está regalando, mire cómo está la vía en el playón. Escuchemos lo que dice el televidente. Entre este lamentado estable en que se encuentra un tramo de la vía entre el playón y San Alberto, más exactamente en la baja de límites, podemos observar cómo la fuerte ola invernal prácticamente se ha llevado media banca de este carreteable. Es muy lamentable el estado en que se encuentra la vía en estos momentos y el peligro que representa para el futuro la movilidad, porque esto, como en el estado en que se encuentra, fácilmente se puede seguir desbancando y se pueden presentar grandes tragedias. Aquí apreciamos que prácticamente ya media vía se ha ido al abismo. Vemos cómo los muros de contenciones están al fondo y esperando que pues prontamente las autoridades respectivas intervengan este punto crítico de la vía, porque puede quedar Bucaramanga desconectado de la vía al mar. Bueno, sí, increíble. Mientras el presidente Santos le importa estar con los majitos queridos, pues hombre, las vías en Colombia a causa del invierno se siguen dañando. Lamentable esa situación en las que los tiene. Saludos a Luis Fernando López, a Moisés Jiménez Silva, Diego Andrés García, a Lechita Isaza, a Luis Francisco Contreras, a Ana Inés Quiroga, Western Aken, a Yuyis Blanco, Josué Betancourt, Miniteca Crowson y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Hombre, tengo lentitud en el internet, cosa berraca. No le alcanzo a ver el programa, Nicole. Juan Sandoval también nos está sintonizando. Muchas gracias. En la ciudad de Bogotá, el señor Calavera, que no le llegó. ¿Será porque no está el teléfono allá? Ay, Dios mío. No, pero es que está muy lento el internet, de la verdad, aquí. Tengo dificultades. Quiero saludar a más televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Por supuesto, vamos a saludar en Girón, en Villa de los Caballeros, a Alexander Cuartas. Igualmente, en el barrio El Reposo, a Carlos Castro y Marley Ranquel. A Sergei, a los amigos de Seguridad Acrópolis, a Héctor Suárez. Yo no me entiendo la letra. A Álvaro Ramírez, de Caracolí, que también nos sintoniza. A Amanda Gómez, del parque, en el parque. Igualmente, a Sergio Camilo, que es fiel televidente de Impacto. ¿Quién? Mire, bueno, este video es para que ustedes escuchen cómo en el hospital militar, señor general, ¿cómo es que se llama el general, el comandante de la Quinta Brigada? Se me olvidó. Bueno, lástima que mire cómo. Lástima que cómo vea, cómo viene, pero tristeza. Escuchemos la denuncia que hace desde el hospital militar porque no entregan los medicamentos. Escuchemos en la partecita de ese video. Por mi salud. Pero vosotros salimos yo aquí a reclamar el medicamento y, como siempre, no hay medicamento. Le genera el pendiente para algún día si lo podemos entregar. No es primera vez que me pasa a mí, soldado profesional, por la Rivera de Israel, que me sucede esto, que yo estoy aquí a reclamar un medicamento y le genera pendiente. Y nunca se pierde porque nunca lo hago. Muy bien, tengo años que lo hago, pero va en 3, 4, 5 meses. Entonces, aquí se está afectando contra la salud de uno. Porque si uno es el médico, uno que está enfermo. Y si el médico le manda a uno un medicamento, es para que se cure, es para que se evite el problema del que tiene uno, el mal que tiene uno, pero no. Porque aquí, entonces, por favor, le pido a las autoridades competentes que tomen acción, por favor, que nos ayuden, porque verdaderamente nos están acabando de esa manera. Entonces, informo eso para que, por favor, las autoridades competentes tomen acción y ayuden a superar ese problema. Mira el otro señor que va ahí, un ya señor ya de avanzada y no hay medicamento, no hay medicamento. Muchas gracias. Bueno, pero qué mal que el señor comandante de la Quinta Brigada, señor general, el del Fabián Giraldo, quien ya sabe de esta situación y no le preste atención a esta situación. No es la primera vez. Lamentablemente, yo sí no le como a nadie. Yo soy muy amigo de la fuerza, soy muy amigo del señor general, el de Fabián Giraldo, pero lamentablemente yo estoy de parte de los soldados de los héroes de la patria, que son los que tienen que luchar. El general Giraldo, pues por supuesto, lo atienden en el hospital militar, nunca le falta la medicina, no tienen que comprarla ni nada. Esos pobres soldados, familiares, sus mamás, sus hermanos, sus hijos, sí tienen que ir a comprar la droga. Señor comandante de la Quinta Brigada, apriétele las tuercas al comandante o al director del hospital militar de la Quinta Brigada de Bucaramanga, porque no están entregando la medicina a tiempo. Le dicen pendiente, pendiente,
Pasan 3 meses, 4 meses, y cuando ya entregan la medicina, ya la familia lo ha comprado o se ha muerto o alguna cosa pasa. Pero qué triste y lamentable que esta situación suceda con nuestros héroes de la patria. Préstele atención, señor general Filaldo. Vamos a seguir rotando este video por las redes sociales. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Saludos, Motero. Chao. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.